Llévame al final del partido, ese instante donde ya ganás, levantás los brazos y empezás a festejar. ¿En qué o en quién pensaste? Y en mi hermana, del cielo, obviamente, y después en toda. en toda mi familia, en todos mis amigos, en la gente que estuvo al lado mío siempre, y, y que gracias a esas personas hoy estoy acá. y la verdad que llegar a ese momento se me hizo muy largo también en el partido, cuando estaba 5-3 y me tocaba sacar a mí para, para ganar, como que no quería que llegue ese momento y tener yo la presión y que dependa de mí, pero por suerte lo, lo hice bien, el saque me respondió como quise y ahora todavía estoy viviendo como un, un desahogo impresionante, pero esto es... Solo el comienzo, es solo el paso que tengo que dar para que mi mano termine, termine de recuperarse y por más que me ponga muy contento con todo esto, eh, mi foco está en otra cosa y, y tengo que seguir bien concentrado y, y atendiendo eso que si logro superar ahí después voy a tener mucho tiempo para disfrutar. ¿Te sorprendiste a vos mismo? Sí, sí, bastante. Me sorprendió la efectividad de mi saque, que la derecha anduvo bastante bien y, y como a veces digo, ¿viste? cuando hay un golpe todavía que está medio flojo, más presión hay sobre los otros de no fallar y, y no cometer errores, pero creo que hoy, para después de un año, jugué un partido más que aceptable y ahora es esto lo que necesito, jugar puntos largos, cansarme, recuperarme. Que me, que me apuren con el tiempo también y todas estas cosas nuevas que, que durante mucho tiempo no las, no las tuve. Ahora es momento de ir agarrando esas cosas mientras me recupero de la mano. Hablaste que, dijiste que te sentías nervioso antes de, de empezar. Contame más en detalle, esos nervios a qué se parecían o fueron diferentes a todos? Sí, eran diferentes a todos, no, no muy muy difícil de explicar también y, o de comparar con alguna final o algún partido. Esto era otra cosa. Eh, por momentos tenía nervios de, de, de ver cómo me iba a mover, de cómo iba a correr, de si la pelota le iba a ver bien, si no iba a sufrir, si mi última sensación en la cancha había sido la peor del mundo en Miami el año pasado. Y, y ese recuerdo se me, venía, se me venía un poco a la mente también. Eh, pero nada, eran un millón de sensaciones buenas, malas, lindas, feas, que una vez que entré a la cancha las malas se fueron y ya hasta con la presentación que, que me hicieron me emocioné y, y ahí empecé a temblar porque me daba cuenta que tenía que arrancar el partido, pero bueno, por suerte lo pude disfrutar y, y, y obviamente ganar siempre es mucho mejor. Es que es tu profesión, pero es tu vida. ¿No? La que está en juego. Sí, sí, la que estuvo al límite de, de, de no volver a, a entrar en una cancha por, por una cuestión de salud, pero lo estoy superando día a día. No es que es un camino que siempre es positivo y siempre es ascendente, hay veces que te estancas o tenés dos días bien y uno mal. Pero es, es cuestión de, 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 de no aflojar y no, no darme por vencido y saber que con esta voluntad y esta perseverancia, tarde o temprano Dios quiera que salga adelante. ¿Qué viene, ¿Qué, qué bien? ya empezaste a pensar en lo que viene o, o, o todavía o todavía no. No, 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 la verdad que no, como digo, aunque mi cabeza piense muchas cosas o, o traiga recuerdos del pasado o me imagine en el futuro en algún lugar o en tal torneo o haciendo tal cosa, hoy mi energía está puesta acá y trato de disfrutar todo. Obviamente siempre es más fácil cuando uno gana y cuando se va a dormir tranquilo y satisfecho de haber conseguido el resultado, pero... Eh, como digo siempre, uno nunca sabe en la vida lo que puede pasar y yo tengo mucha experiencia en eso, así que hoy me toca estar acá con ustedes a esta hora y lo disfruto y después me va a tocar ir a dormir y hablar con mi gente y mañana volver y creo que que sufrí tanto que ahora no me quejo de nada y, y trato de disfrutar al máximo.